Diego Saúl Reina dice que las mujeres canadienses se hablan con su ex y nunca te hacen de comer. Escuchen. La canadiense se habla con su exnovio, se va al cine con sus amigos, se va al cine con su amiga, se mensajea con el crush, no pasa nada. Pero lo mismo lo puedes hacer tú, es mutuo. Pero o sea, solamente mensajitos con el ex. O sea, se saludan, se hablan. Y, este, y no te va a estar leyendo el mensaje, no te va a estar revisando el teléfono. O sea, ventajas y desventajas. Que te cocinen, te limpien, te trapeen, hagan despensa, nunca. O sea, yo veía aquí a mi mamá. Mi mamá tenía dos trabajos. Salía de un trabajo y tenía dos horas para irse a la casa de volada, cocinar y e irse al otro trabajo. Yo cuando me casé con una canadiense, yo ya sabía. Yo nunca voy a tener una esposa así. O sea, una esposa como mi madre nunca va a haber. Pero tampoco son tan desordenadas. Ella sí era especialmente desordenada. Y fue por su por su enfermedad. Pero si una canadiense no te va a andar celando, de que no te va a andar llamando, que a ver manda mi ubicación, que a ver... Bueno, yo vi la entrevista de este de este hombre y la verdad es que Diego Saúl reina de él y la verdad es que el hombre ha, ha sufrido mucho. Obviamente que él se equivocó al tener tres hijos con una mujer así. Obviamente que era mormón él y ella mormona. Entonces ella salió un video diciendo que, pues que él se iba a separar de ella, ¿no? Pero veo muchos hombres que están a favor de ella y juzgándolo a él. Pero la verdad es que, que siempre tenemos que ver más allá de lo que los medios de comunicación nos quieren transmitir o nos quieren decir. Disculpen, me está picando un poco esto. Eh, miren, ella supuestamente es mormona, supuestamente es una religión tradicional, una religión conservadora y supuestamente él contaba en el podcast de él que no el podcast un podcast que le invitaron a él que él aparte de trabajar aparte de darle absolutamente todo aparte de eso él tenía que venir a arreglar la casa y a cocinar después de venir de trabajo ya él tenía una compañía de construcción después en las redes sociales él se hizo conocido y también tenía una empresa de que ayudaba a la, a la gente latinoamericana a irse a Canadá y a sacar papeles allá. Entonces, nunca juzguemos desde afuera, siempre veamos más adentro. Yo soy psicólogo, eh, yo usualmente doy terapia de pareja y usualmente ayudo a muchos hombres a entender a las mujeres y a mujeres a entender a los hombres, pero normalmente trabajo más con hombres, porque Porque los hombres son los que necesitan más ayuda, una y dos, los hombres no entienden para nada a las mujeres, ¿por qué? Porque las mujeres son muy complejas. Las mujeres son muy difíciles. Las mujeres son muy difíciles de descifrar. Los hombres somos simples. Los hombres lo que necesitamos es simplemente ser respetados. Necesitamos sexo y comida. Y con esas tres cosas los hombres estamos contentos. En cambio, las mujeres necesitan mucho más. Antes de eso, les quería decir que pasen por mi página web que es Relaciones de pareja, Polaridad ahí donde ustedes van a poder encontrar muchos eh, artículos y también me pueden contactar a, usted, a ustedes a mí para que yo pueda tener una terapia con ustedes hombres o mujeres ayudo a gays y lesbianas también a que puedan tener una buena relación aparte de eso ayudo a los hombres a poder entender a las mujeres y que no pase esto que pasó con él siempre tienen que tener presente que cuando ustedes están saliendo con una mujer o las mujeres están saliendo con un hombre las primeras semanas o los primeros meses del noviazgo va a ser la mejor parte de su relación. Porque esa persona está tratando de venderse hacia ustedes y está enseñando su mejor cara, sus virtudes y está ocultando sus defectos. Veo que obviamente que siempre le van a culpar al hombre. ¿Por qué? Porque hay esa predisposición nuestra de evolutiva, de querer salvar a las mujeres y a los niños. Obviamente que ella se está quedando con los hijos. Y ella es mujer. porque les digo? Porque y de eso se aprovechan muchas mujeres. Y de eso se aprovecharon el sistema de leyes actualmente en Estados Unidos y en Europa y, el, y que está viniendo a nuestros países, a Latinoamérica. ¿Qué es lo que está pasando? Que muchas mujeres se van a aprovechar de esas leyes. Las buenas mujeres no van a necesitar de esas leyes para hacer las cosas bien. Pero en cambio, las leyes siempre ayudan a, la, a las personas malvadas a que se puedan aprovechar de las circunstancias o de la ley para poder hacer sus fechorías. En cambio, los buenos seres humanos, en cambio, no necesitan leyes para poder interactuar entre ellos y para poder también hacer o crear situaciones entre ellos. Sigamos leyendo, o, bueno, escuchando un poco más lo que dice él. foto bueno, no para que vea que no hay mujeres, nada. De eso. <laughs> ¿Y nada. son fieles? Sí, pero lo que nosotros consideramos infidelidad no es infidelidad para ellos. Por ejemplo, hace poco vi un, un, una noticia de que un chavo canceló su luna de miel porque su esposa le mandó un mensaje a su ex y él ya consideró eso infidelidad. Allá ah, eso no es considerado infidelidad. Lo que es considerado infidelidad es relaciones que la veces es que tengas relación cualquier cosa debajo de eso ellos hay de niveles a niveles, pero por lo general que le hables a una ex, que le des like a su foto, no lo ven como infidelidad. Y aquí sí. Entonces yo ya tenía las dos. Porque como yo ya no le contaba mis problemas, ya no tenía esa conexión emocional con ella, yo ya me hablaba con la mujer que yo quisiera, ya no me tenía. Bueno, aquí hay una parte importante que debemos entender los hombres. Yo doy la terapia de pareja de polaridad sexual. Los hombres nunca tenemos que contar nuestras dificultades, nuestros miedos, nuestras angustias a las mujeres, primeramente porque se van a sentir miedosas. Recuerden que el amor para las mujeres es la seguridad, para el hombre el respeto. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces ustedes cuando le cuentan todas sus dificultades como hombres, miedos, inseguridades, recuerden que las mujeres son hipérgamas, y al ser las mujeres hipérgamas, quieren un hombre que sea mejor que ellas en todo aspecto. Una mujer nunca se va a casar con un hombre que ella no considere que es mejor que ella. Obviamente que hay mujeres que se casan con hombres eh, inferiores a ella, o que ellas consideren inferiores, porque porque son mujeres ya que pues fueron ultrajadas durante su vida están llegando a los 30, 35 años, y están desesperadas, pero por lo general la mujer cuando puede escoger escoge un hombre mucho más alto, mucho más guapo, eh, mucho más eh, inteligente, con mucho más dinero, porque las mujeres, o sea, quieren que sus hijos, está, está diseñado eso de manera evolutiva, quieren que sus hijos salgan lo mejor posible para que puedan perpetuar los genes y podamos eh, de esa manera tener éxito como especie. Entonces... Sigamos viendo a esto cometió un error él al comentar los problemas, no. Ustedes tienen que tener un psicólogo, un amigo hombre de confianza que les pueda ayudar con ese tipo de inconvenientes. ¿Por qué? Porque la mujer cuando les das le das inseguridad, la mujer ya no te admira ni te ve para arriba, sino que te empieza a considerar ya como como un hijo. Si ella está ayudándote resolviendo tus problemas y se rompe la polaridad, ya no se rompe o sea se rompe la polaridad y ya no te ve a ti como esa figura masculina estable donde ella puede adquirir seguridad y te ve a ti como esa figura eh, que ella tiene que amamantar o, uh, o abrazar o, o cuidar y eso rompe la polaridad y rompe la relación yo sé que eso que dicen que los hombres tienen que ser emocionales y que y que tienen que dialogar mucho con sus mujeres sobre sus problemas no el trabajo más del hombre es escuchar a la mujer porque las mujeres se desestresan y se mejoran emocionalmente hablando, pero los problemas nuestros siempre están para un grupo de amigos hombres. Por eso que es importante que los hombres tengamos un grupo de amigos hombres, porque durante toda la evolución, durante miles de años, los hombres hemos estado juntos, ya sea cazando, ya sea buscando nuevos territorios, ya sea defendiendo la tribu o ya sea en las noches conversando entre nosotros las mujeres y los niños siempre han estado alejados un poco de nosotros porque no interactuábamos mucho con nuestras mujeres, por eso es que cuando un hombre vive, tiene, pasa mucho tiempo con su mujer, trabaja con su mujer, usualmente esas mujeres, esas, bueno usualmente esas relaciones, esas mujeres se van y esas relaciones no funcionan. Sigamos con, con lo que dice Diego Saúl Reina. confianza y ya me revisaba el teléfono, me leía mis mensajes. Entonces dije, bueno, tengo la toxicidad de una latina y la flojera de una canadiense. O sea, oh, claro. tengo lo peor de los dos mundos. O sea, si voy a andar con una tóxica es porque me va a tener la cara. Claro, recuerden que las mujeres, por ejemplo, si ustedes llevan una mujer en Estados Unidos, yo viví en Estados Unidos 11 años, en Nueva York, recuerden que las mujeres, por ejemplo, en nuestros países latinoamericanos, bueno, en mi país todavía, yo sé que en los demás son así las mujeres siguen siendo femeninas porque porque no somos países relativamente ricos y al no ser países relativamente ricos ahí es cuando cuando las personas tienen que sobrevivir y ahí cuando los roles de género se hacen más prominentes. Por ejemplo en una isla desierta o en alguna guerra mundial o en algún algún problema grande de la sociedad ahí es cuando las mujeres se vuelven a ser mujeres y los hombres vuelven a ser hombres. Esto de de lo que estamos teniendo actualmente de, de los roles de las mujeres masculinizadas, los hombres feminizados, son lujos de las sociedades ricas y de la gente que no tiene que preocuparse por sobrevivir. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Las mujeres van a tomar lo que les conviene a ellas. Si ustedes llevan una mujer a Estados Unidos, la, ma la mayor parte de ellas, si no tiene una religión o un entorno familiar que la cuide a ella, que la detenga de su naturaleza perversa, porque todos tenemos naturaleza perversa, hombres y mujeres. Los seres humanos tenemos naturaleza perversa. Se va a ir por lo más fácil. Va a tomar lo que le conviene de la cultura de ella canadiense, o en el caso si está en Estados Unidos, y va a tomar lo que le conviene a ella de la cultura latina, para así, para acabar contigo. ¿Por qué? Porque las mujeres por lo general no son acostumbradas a ser rechazadas. No son acostumbradas a ser rechazadas. La sociedad sobreprotege, los padres, la familia, el entorno sobreprotege a las mujeres. Y por eso es que cuando una mujer que termina contigo, tú terminas con ella, y no hay un entorno familiar confiable de ella, y tiene el, la ley bajo el poder de ella, ella va a hacer cualquier cosa, o se va a vengar de ti. ¿Por qué? Porque los hombres, por lo general, como hemos tenido problemas, hemos jugado de niños, hemos luchado o peleado siendo niños, hemos jugado deportes, hemos hecho eso, todo ese tipo de actividades cuando, cuando estamos con nuestros amigos, hacemos ese tipo de actividades y hemos, nos hemos adaptado y no nos hemos acostumbrado y hemos aprendido a no tomar las cosas de manera tan personal, pero las mujeres no tienen esa capacidad. Las mujeres que por lo general se han creado con hermanos y los hermanos han sido cargosos con ellas, les han hecho bromas pesadas. Son por lo general mujeres que toleran más este tipo de, de conflictos y son mujeres que no se van a vengar mucho de ti cuando, cuando ocurra al, algún caso como está ocurriendo con Diego. Pero bueno, entonces ella está tomando lo que le conviene de la cultura latina y lo que le conviene de la cultura anglosajona. ¿Qué les quiero decir esto? Ella supuestamente es mormona, conservadora. Entonces, supuestamente ella debería haber cocinado, atendido a su esposo, hecho todo por su esposo, pero no lo está haciendo. ¿Por qué? Porque le conviene. Y además de eso está con la toxicidad de las latinas. Bueno, no diría toxicidad, sino nuestra cultura es como mucho más... Eh, mucho más vigilante porque no de tanta confianza ¿por qué? porque en nuestros países hay muchos ladrones los políticos hacen sus estupideces todo todo mundo quiere robarte aprovecharse de ti entonces por eso nuestra cultura es un poco una cultura más desconfiada entonces escuchemos casa limpia y la comida hecha y se si voy a andar con una canadiense que no me cocina es porque no me van a revisar el teléfono yo tengo lo peor de las dos claro y bueno eh, obviamente que aquí va a haber mujeres que bueno, ella empezó a hablar mal de él. Entonces, bueno, que nosotros siempre demos nuestra versión de la historia. Siempre. ¿Por qué? Porque si él no daba la versión de la historia de él, todo el mundo, hasta me contó, bueno, no me contó a mí, sino contó él en el podcast este que hasta ha habido gente en México, en la Ciudad de México, que le había pegado a él, lo había tratado de agredir, tratando de defenderla a ella. Pero bueno, ustedes saben si lo que ella estaba contando era verdad. Ya vieron el caso de Johnny Depp y Amber Heard. Siempre tendemos a creer a las, a las mujeres y sobre todo tendemos a creer más a la gente blanca. Por lo general en Latinoamérica tenemos ese complejo que nos vino desde la, desde la, desde la conquista y, y desde la colonia. Imagínense. Entonces, él por ser moreno y por ser de rasgos indígenas, le iban a creer menos. Ella por ser blanca y por ser mujer, le iban a creer más. Pero la versión de, de lo que está contando él, bueno, si él dice que está perdiendo todo, absolutamente todo, y ella está exigiendo 10 mil dólares, eh, o no, 12 mil dólares canadienses mensuales, y aparte de eso, la empresa que él tenía para ayudar a la gente latina que vaya a Canadá se ha ido a la quiebra por las mentiras y las calumnias y la manipulación que yo he utilizado, eso quiere decir que ella no es una buena persona, y aparte de eso, al ser una mormona, y que no haya cocinado por él, a, al ser una mujer de una religión tradicional, imagínense. Está tomando lo mejor de ambos mundos, que le conviene más a ella, lo que le hace más fácil a ella de ambos mundos. Entonces no se dejen engañar de estas, de estas cosas. Les quería invitar que me pasen por mi página web Relaciones de Si tienen algún tipo de consulta para que les pueda ayudar con algún conflicto que tengan, como este, ustedes. Primeramente, Diego se equivocó ahí, aquí al tener tres hijos con una mujer así. Uno máximo y tuviera separado. Gracias, que pasen una buena tarde.